Hola otra vez desde la sala 1 de Economía. Esta tercera sesión quizás va a ser un poco más suelta porque no vamos a tocar tanto la economía positiva, sí que vamos a hacer algún juicio de valor sobre lo que os había comentado que sería el campo de la economía normativa. Y os quería hablar en esta sesión de lo que se llama la frontera de posibilidades de producción de una economía. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción de una economía? Bueno, pues sería aquel máximo nivel de producción que esa economía pueda alcanzar en términos de eficacia y eficiencia al nivel de tecnología dado. Es decir, si queremos representar el máximo nivel de producción de una economía como el Producto Nacional Bruto o quizás el Producto Interior Bruto, renta Nacional Bruta, renta Interior Bruta, porque en el fondo todos estos valores macroeconómicos tienen unas equivalencias parecidas, podríamos decir que sería la función de la suma acumulada de todos los bienes y servicios que se fabrican en esta economía. No os asustar, aunque os ponga aquí fórmulas, no vamos a trabajar con ningún simbolismo ni ninguna operatividad matemática, sino que es para implicaros y deciros que esto sería el bien 1, podría ser lentejas, pantalones, bolígrafos, vino, cerveza, chocolate, coches, aviones, etc. Y todo ello referido a una determinada economía. Para simplificarlo, en economía se trabaja con dos bienes, frontera de producción, con dos bienes determinados, que pueden ser los alimentos, que se representan en el eje de las X, y la ropa, que podría ser en el eje de la Y. Entonces, esto nos determina una función concavación origen que nos delimitaría puntos de máxima eficiencia, como el B, que podría alcanzar una economía dada según un nivel tecnológico en este momento preciso. Como veis, esta tecnología y esta situación estática de un momento, que es como si fuese una foto fija, solo nos permitiría incrementar unidades de X siempre y cuando disminuimos unidades de Y y viceversa. Si yo disminuyo unidades de X, podría aumentar unidades de Y. Por eso la forma de esta curva. Y eso nos refiere a la inelasticidad de la tecnología a un momento dado. Aquí aparece un punto A y un punto C. El punto A sería un punto ineficiente porque en esta situación, si nos acordamos lo que era la eficacia y la eficiencia, la eficacia nos decía que debíamos alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado y la eficiencia nos decía que debíamos alcanzarlos con el menor despilfarro de recursos. En esta situación habría recursos ociosos. Por ejemplo, podríamos decir que habría paro. Algo que no suena mucho en nuestra economía, desgraciadamente. ¿Cómo se conseguiría mejorar esta situación? Pues haciendo que los recursos ineficientes fuesen eficientes. Por ejemplo, si hablamos del factor humano, del factor trabajo, con formación, que implicaría una mejora en la productividad. Una formación a todos los niveles, tanto formación reglada como formación no reglada, como formación continua, como formación profesional o capitalización del factor humano. En esta situación serían lo que se llaman puntos inalcanzables para los niveles de tecnología dados. ¿Cómo se podría llegar a ella? Bueno, pues mejorando la tecnología de un país. Si nos centramos en esta función que está aquí, que es la función de producción del bien X, llamo G para diferenciarlo de la F, que refería al Producto Nacional Bruto, es una función que relaciona el factor trabajo, en inglés labor, y la economía afortunada desgraciadamente utiliza la nomenclatura anglosajona, luego se define como L, el factor trabajo siempre es L. Factor capital, con la K de capital en inglés, factor tierra, T mayúscula, y factor tiempo, T minúscula. Luego, ¿cómo yo puedo conseguir que se mejore la productividad de estos factores que implican el que se produzca más del bien X, del bien Y y se desplace la curva hacia el punto C? Pues evidentemente invirtiendo en cosas tan importantes como el I más D más Y, las empresas. Pero para que las empresas puedan invertir en I más D más Y, tiene que haber anteriormente una cosa que se llama investigación básica, que viene de manos del gobierno. ¿Cómo puedo mejorar también? Bueno, pues lo referido al factor trabajo, pues con mejora de la cualificación del capital
humano. ¿Y eso cómo se consigue? Con formación. La tierra es la dada, se podría maximizar con técnicas intensivas o extensivas en su uso, y el tiempo, desgraciadamente, es el dado. Luego, ¿eso a qué nos lleva? Que una situación en la que nos encontramos, punto A, octubre 1 del 10, evidentemente del 15, en el que existe un elevado nivel de paro, con una cualificación no muy buena, con una tecnología tampoco muy halagüeña, si queremos llegar a unos niveles de eficiencia o incluso llegar a los niveles en que se encuentran los países del norte, solo caben estas posibilidades. Invertir en investigación básica, invertir en capital humano. Si no, seguiremos quedándonos con unos niveles de desarrollo inferiores a los del resto de Europa, aunque después nos digan que crecemos a un ritmo del 3%, mientras que el resto de los países crecen al 1,5%. Si vemos los términos en valores absolutos, hombre, estamos creciendo más que Alemania, sí, pero si el Producto Nacional Bruto de Alemania, no los conozco, vamos a hablar de términos relativos, son 100.000. Crecer 1,5% de 100.000 y el Producto Nacional Bruto de España es 25.000, son términos que me estoy inventando. Crecer el 3% de esta cantidad, evidentemente en términos reales, es menor. Luego, frontera posibilidades de producción. Aunque nos parezca solo un término que se utiliza para suspender alumnos de bachiller o alumnos de la licenciatura de económicas, ADE, empresariales, etc., es un término muy importante para conocer la situación en la que conviven países dentro de la Unión Europea o países dentro de esto que llamamos tierra, que es una pelota achatada por los extremos, por los polos, y que otros, los más filosóficamente, llaman área. Espero no haberos liado mucho. Esta era mi intención, meter un poquitín de economía normativa, economía de valores, dentro de la economía positiva, y espero que os siga gustando esta sala 1 de economía. Agradeceros vuestra atención y hasta la próxima. Muchas gracias.